bienvenidos a la, sin duda, Mascletà en el día de hoy, un día de mucho, mucho viento aquí en el Ateneo Mercantil de Valencia, en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, en definitiva, un día donde el viento azotea y de qué manera. 11 de marzo, bienvenidos a 7 de Valencia, bienvenidos a la televisión que acerca la fiesta fallera a sus casas. Aquí estamos en el Ateneo Mercantil de Valencia, en un día, insisto, donde el viento azota y de qué manera, donde las fallas ya están en la calle, donde podemos disfrutar del ambiente fallero como cada día en su televisión local, no solo a través de 7 de Valencia, también a través de las diferentes televisiones locales que llegan a sus casas, al COI Televisión, a la Cantí TV y todas las televisiones que engloban en la geografía de la comunidad valenciana. Hoy, Tomás de Benicarló, protagonista aquí en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Aquí está un servidor también. Estaremos en ese balcón de la Casa Industrial con nuestro compañero Kiko Bollado y con más protagonistas, donde ya tenemos, y sin duda, pues a nuestro compañero preparado. Así que damos paso al balcón. Ahí se encuentra nuestro compañero Kiko Bollado, como cada día, para acercarnos toda la actualidad que se vive en el balcón de la Casa Consistorial. Hola, molt bon dia des del balcó de l'Ajuntament. Així estem preparats i disposats per a la gran mascletà de avui diumenge. Recorden que Castelló avui és el Magdalena Beetle, refilada de galletes i Magdalena Beetle, i com sempre, set Televalència, que se converteix en falles, en Grumet Televisió. Li recomanem també un vi, que ja li hem parlat d'ell i que per això el tornem a repetir. Icono Selección, la Font de la Figuera, Moros i Cristians, la gran Sant Silvestre de Calçotès, la nit de Cap d'Any i, a més, un icono. Icono Selección, el millor vi des de Font de la Figuera de Bodegas Anecop per a aquestes festes. Així és que no ho obliden, se n'anem. En seguida tornem en Bodegas Anecop i en Icono Selección. Estas fiestas josefinas, disfruta con tus amigos y haz que una mesa sea perfecta con los vinos de denominación de origen de Valencia. Icono Selección, de las bodegas La Viña Anecop. Un tinto perfecto realizado con las mejores uvas de Monastrey, Garnacha, Tintorera, Isidac, Tempranillo, Cabernet y Subirón. Icono Selección, de las bodegas Las Viñas Anecop. Un vino perfecto para una mesa perfecta. Recuerden que estas fallas, los vinos deben de ser de denominación de origen de Valencia. Porque para nosotros cualquier momento es especial. Somos juventud y a la vez tradición. Tenemos identidad propia y marcamos tendencia. Y porque estamos buenísimos y tenemos estilo. Vinos con la denominación de origen Valencia. Estamos de moda. Bueno, y desde aquí, desde el balcón del Ayuntamiento, tenemos nada más y nada menos que Óscar Okuda, diseñador de la falla municipal de este año, Equilibrio Universal. Qué bien suena, Óscar, buenas. Buenas, ¿qué tal? Experiencia brutal la que estás teniendo, me han dicho. Pues la verdad que sí, aunque yo creo que solo es el inicio, porque hoy es el primer día, bueno, mi primera mascletà, de hecho, además día 11, que es mi número mágico. Un número mágico. Bueno, y vemos también tu estilo. La vida es un poliedro, digamos, multicolor. Bueno, desde hace unos años que empecé a traducir todo, sobre todo composiciones clásicas y cosas de la vida rutinarias en mi lenguaje, sí, binario o digital, ¿no? Muy bien, y bueno, ¿qué es lo que nos quieres transmitir? ¿Cuál es tu mensaje al final con la falla de este año? Bueno, yo lo que hago con todas mis obras es un poco poner a animales y humanos en el mismo nivel para el equilibrio universal de la vida, del mundo, ¿no? De todo. Tenemos que estar todos un poco más equilibrados, ¿no? Total, y luego también el hecho de que construir todo un año algo enorme, que además es mi pieza más grande en 3D, para que luego se vaya a quemar, lo que hace es justo un poco poner en valor lo que importa, que es las personas y las acciones y no lo material, ¿no? Muy bonito. Bueno, pues ¿qué le dices a toda la gente que nos está viendo, toda la comunidad valenciana y para estas fallas? Los que vayan a ver la falla municipal, ese Equilibrio Universal, ¿qué les recomiendas? Bueno, primero muchas gracias a todos los valencianos por el cariño que estoy recibiendo, tanto en el museo, que ha sido un exitazo, como aquí, y bueno, y por todo lo que voy a vivir. Y nada, simplemente pues que lo disfruten como lo estoy disfrutando yo y que nada, que esto yo creo que es la apertura de muchas ventanas y de un camino muy amplio en las fallas para otros artistas que se animen a cambiar un poco las cosas, ¿no? Muy bien, pues nada, enhorabuena, que disfruten muchísimo y los mejores éxitos para estas fallas. Muchas gracias. Gracias, enhorabuena, Óscar. Y nada, tornemos así desde el balcón del Ayuntamiento enseguida. Muchísimas gracias, Kiko Bollado.
Sin duda, Okuda es protagonista, pero para mí los protagonistas, e insisto, lo digo cada día, son los artistas falleros, porque Okuda puede grafitear mucho, pero sin duda, sin el trabajo de los artesanos, de los artistas falleros, de locales autóctonos y nuestro, son la Torre Isaac y todo el equipo de gremio de agremiados de artistas falleros de Valencia, de Burriana, de Alicante y de todos los artistas falleros que componen en esta, están en esta comunidad valenciana. Así que, por supuesto, es importante el trabajo y que aporten esos artistas internacionales cosas a la fiesta de las fallas, pero lo importante siempre son los artistas falleros. Y hablando, seguimos aquí en este Ateneo Mercantil de Valencia. Estamos con el señor Santa María, diputado de aquí de Valencia, que además, bueno, pues trabaja con su partido por los intereses de los valencianos. Además, su partido que está trabajando y mucho, porque en los últimos días salen titulares, por ejemplo, llevan dos días sacando titulares con esa investigación y esa imputación al regidor de Cultura Festiva, hablando de fallas, de Pérez Fuset. Ahí están sus compañeros en el Ayuntamiento de Valencia trabajando mucho y de valiente, ¿no, Santa María? Pues sí, la verdad es que estamos poniendo de manifiesto lo que es incomprensible, ¿no? El enfrentamiento entre una institución y su máximo responsable con el mundo de las fallas, algo que viene ya de la polémica de la indumentaria, que luego se tradujo en la encuesta fallera, en fin, de un divorcio en el que hay una cosa que llama mucho la atención, y es que el señor Fuset ha bloqueado en su usuario de redes sociales a los Rapenas, de una institución que tiene 139 años, ¿no? Algo que jamás debería suceder, pero bueno, mejor hablamos de fiesta que no del señor Fuset. Y de fiesta usted está todo el día, ¿no?, trabajando por los intereses. Bueno, sí, ¿no? Mira, si me permites una nota un poquito seria y poco festiva. Hoy es el 11 de marzo, se conmemora el aniversario de los atentados de Madrid, de Atocha. Venimos de un homenaje en recuerdo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y la verdad es que aquellas fallas fueron muy tristes, y por lo menos tener un recuerdo antes de que empiece la fiesta hacia las víctimas del terrorismo. Pues recuerdo, dicho queda, así que ahora a disfrutar de las fallas, ¿no, Luis? Ahora a disfrutar, yo soy fallero de Serranos, Plaza de los Fueros, o sea, a disfrutar con la familia, con los hijos, con la mujer y con toda la comisión. ¿Se presentan bien? ¿El qué, perdón? ¿Se presentan bien? Sí, hombre, si el tiempo un poquito de viento, ¿no? Parece que amenaza. Demasiado, viento. ¿No? Además, este año nosotros abrimos la agrupación La Ofrenda el día 17, con lo cual siempre es una novedad. Y bien, con mucha ilusión, como todas las fallas. Pues ahí está, Luis Santa María, gracias por trabajar por los valencianos y por los intereses de todos los amigos también del mundo de las fallas. Muy bien, y que se disfrute todo el mundo con paz, con tranquilidad. Son las mejores fiestas del mundo, que sean para disfrutar. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros nos vamos al balcón de la Casa Central. Ahí está de nuevo está nuestro compañero Kiko Hollado con más protagonistas. I així seguim en el balcó de l'Ajuntament en Xenquebol, a la nostra terra. Fernando Giner, de Ciudadanos. Fernando, buenos días, bon dia. I, bueno, pues així seguim. A veure si mos respeta el temps, però ara mateix entrevistava Òscar Okuda, el dissenyador de la falla municipal. Equilibri universal. Jo crec que és una metàfora molt bonita per a lo que són les falles. Equilibri universal. Equilibri, la verdad es que sí. Yo miro la falla y la tengo que mirar dos o tres veces, también para un poco... Yo estoy acostumbrado a otras cosas, ¿eh? Hay que innovar y hay que hacer cosas. La falla, la verdad, es que tiene mucho colorido, pero hay que interiorizarla poco a poco porque es una falla distinta, ¿no?, a lo que ha sido. Me refiero también a las fallas, lo que transmiten a la gente al final, indumentaria, pólvora, música, arte, es eso, pues es un equilibrio de sensaciones y de emociones en el conjunto general, que bueno, que no se la puede perder nadie. Es que esa es la gran fiesta que tenemos en Valencia. Ahora entramos en lo que es la gran semana en estos momentos, y es lo que tú estás comentando perfectamente. Es sobre todo, a mí lo que más me gusta es tradición familiar, de yayos, a pares, a fils. Es que todos hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos, en la ofrenda a la Virgen, en lo que ha sido las mascletaes. Es decir, es algo que hemos visto en casa, y eso es lo más grande que tiene la falla, que es muy valenciana porque lo hemos visto en nuestras casas. A partir de ahí se juntan muchísimas posibilidades, como bien dices, el sastre, la orfebrería, los artistas, la pólvora, la música, todo, la hostelería, fíjate las fallas lo que es, pero es que eso es Valencia, talento, creatividad, fíjate qué luz tenemos en estos momentos en la Bloda, está medio lloviendo, ¿tú notas la lluvia? Está medio lloviendo y es una maravilla, y esto es lo que tenemos en Valencia, y esto es lo que me parece a mí que tenemos que dar a conocer a todo el mundo, porque esta fiesta, oye, que es además bien inmaterial, declarado bien inmaterial de la humanidad. Esto para un asiático es muchísimo, porque eso es ponerle ya un sello. No es que lo diga Fernando Giner, que va a decir Fernando Giner de sus fiestas, pues lo que estoy diciendo, pero es que lo dice ya la UNESCO, y ya es declarado bien de la humanidad por un organismo internacional. Y esto me parece que hay que ponerlo en valor, hay que decirlo,
para venderlo, oye, y que estén catalogadas a nivel mundial como unas fallas de calidad, porque a mí es lo que me gustaría, que la gente viniera a disfrutarlas y sobre todo a saborear el talento y la fiesta valenciana. Muy bien, y ya por último, desde Ciudadanos, pues bueno, a defender nuestras tradiciones, nuestras fiestas, nuestra cultura y sobre todo, como decías, esa transmisión intergeneracional, que al final es la historia del pueblo de Valencia, ¿no? A mí es lo que más me gusta. Yo es que pienso en las fallas, pienso en mi madre, que ya no está. Cuando iba con ella a ver, pues comprábamos los cibrets y veíamos todas las fallas de Valencia. Me acuerdo de mi abuela yendo a la mascletá. Es decir, me parece que hay cosas preciosas que las hemos vivido desde pequeños y eso lo vamos a llevar siempre en el corazón. Y esto es la grandeza, ¿no?, de un pueblo como el valenciano y de unas fiestas como las fallas, que entramos ahora en la Semana Grande. Las fiestas son todo el año, pero ahora tenemos la Semana Grande y vamos a disfrutarla y sobre todo vamos a hacerlo, yo de verdad, en memoria de las personas que en mi casa ya no están. Es que me acuerdo mucho de mi madre porque el 29 de abril hará un año. Y fíjate, estas cosas... Bueno, pues en homenaje a esa memoria de todas las personas que disfrutaron con lo nuestro y ya no están. Enhorabuena, gracias Fernando, y que disfruten mucho de esta fallas. Mira, una cosa, la vida sigue, porque ahora en la ofrenda iré con mi hija. Entonces, pues fíjate, eso también es la grande de la falla, que la vida continúa y siempre con optimismo. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Volvemos al Ateneo y torneme enseguida al balcón. Muchas gracias, pues yo estoy aquí con el alcalde del pasaje Ripalda y entonces si el alcalde me autoriza ese paso, pues me voy, si el alcalde usted lo permite, al pasaje Ripalda, porque como cada día me espera nuestro amigo Juanma, me encanta, que siempre nos aporta algo de la tradición y de la indumentaria tradicional valenciana. Estamos rodeados de manteletas y delantales, como no, con los encajes teníamos que hacer mantillas y por supuesto manteletas y delantales. Aquí por ejemplo tenemos piezas originales que están hechas con encaje de argentán, que es encaje del siglo XVIII. Cuando decimos que es del siglo XVIII no nos referimos al modelo sino al encaje, que se hizo de verdad hace casi 300 años. Este otro por ejemplo está hecho con un encaje grande que mide un metro de alto y luego le hemos puesto el encaje alrededor para hacer el perfil. Tenemos también de aplicación de Inglaterra, montado en diferentes telas, porque cada uno, para cada traje, pues se necesita un tipo de modelo diferente. Hay formas que son cuadradas y esta última forma, por ejemplo, es ovalada, es redondita. Hemos puesto el encaje alrededor y luego en la manteleta, tanto en la manteleta como el delantal, hemos recortado la tela por detrás para que se vea la tela original en el fondo. Me encanta, sin duda, que nos aporta siempre algo del indumentario tradicional valenciana. Y en ese pasaje Ripalda, en ese espacio tan solo medio minuto de aquí del pleno corazón de la ciudad de Valencia, se encuentra una firma que esto sí que llevan años, casi 80 años. No es que los tenga, porque él es mucho más joven, acaba de cumplir la mayoría de edad, pero sí que la firma ya tiene casi 80 años de experiencia. Es la firma Álvaro Moliner y sin duda es pues algo que aporta elegancia, exclusividad, sello de garantía en la indumentaria tradicional valenciana. Está con nosotros el gerente, la segunda generación de esta firma, pero ya vamos por la tercera, sobre todo pegando fuerte. Buenas tardes, Álvaro. Hola, buenas tardes. Como tú dices, pues bueno, el próximo año ya cumplimos los 80 años, que bueno, para mí es un gran orgullo y sobre todo el orgullo de tener una nueva generación que viene empujando detrás y que esperemos que dure otros 80 años más. La verdad que, bueno, uno después de tantos años en este mundo, del mundo de la indumentaria, del comercio en general, pues una gran satisfacción llegar a poder cumplir todos esos deseos que tú has querido y hacer algo que verdaderamente amas y que te gusta, que es el trabajo de la indumentaria, la relación con los clientes, que a veces es una cosa súper importante, es bonita, es agradable. Bueno, pues eso, al final de la carrera de uno, pues un poco analiza todos esos años transcurridos y la verdad, pues o sea, al final se siente uno orgulloso cuando ya la gente le reconoce, ¿no? La verdad que estoy muy contento. Yo por eso le digo al alcalde, porque es más conocido que el señor alcalde actual de Arribó y sobre todo porque es el alcalde de ese pasaje Ripalda, el más antiguo, ¿no? Bueno, efectivamente, aquí la tienda del pasaje Ripalda se inauguró en 1946. Hoy prácticamente soy el más antiguo.
Todos han sido nuevas generaciones, nuevos comercios, han pasado mucho comercio por allí, pero yo me sigo manteniendo allí desde entonces, desde que mi padre en 1946 abrió el establecimiento. Bueno, la verdad es que está muy joven, ¿eh? Para ser el más antiguo está muy joven, así que seguir trabajando por la fiesta, que en 4 días tenemos 100 cortes a 100 euros. Efectivamente, bueno, yo creo que el trabajo y la ilusión pues nos mantiene a uno joven. Entonces, bueno, como tú dices, dentro del día 20 empiezan esas famosas rebajas que nosotros venimos haciendo desde hace ya bastante tiempo, esos 100 cortes a 100 euros, que la verdad la gente los espera, la gente los sigue, está esperando que lleguen, porque verdaderamente cuando uno tiene tanto éxito en esas ofertas es porque verdaderamente no engaña. Efectivamente, pues no engaña y a emplazar a todo el mundo que el día 20 vaya a ese pasaje Ripalda. Pueden ir cada día, ¿eh? Sí. Porque hay muchas cosas que contar. Y de hecho, en ese pasaje Ripalda, con el permiso del alcalde, nos vamos a volver, porque ahí estuvimos hace unas jornadas con el peluquero, uno de los peluqueros más prestigiosos que hay en la ciudad de Valencia. Sin duda, peluquero oficial de la Falla Mayor de Valencia. Muchas falleras mayores de Valencia pasan por sus manos, también muchos componentes de la Corte de Honor. Y vamos a conocer un poquito más cómo es un pelo perfecto, cómo hay que penar de fallera a nivel perfecto, con nuestro amigo Carles Ruiz. Gran part del protagonisme de les falles se l'emporta la vistositat dels vestits de falleres i que es completen amb un elaborat pentinat que no passa desapercebut. Sense dubte, un treball laboriós per als quals s'encarreguen d'esta part de la indumentària fallera. D'això ens parla Carles Ruiz, un dels perruquers amb un gran reconeixement i que al llarg de la seva trajectòria professional ha pentinat a 11 falleres majors i a 95 senyoretes de les Corts d'Honor i... Cada cliente es un mundo, porque cada cliente tiene el pelo más largo, el pelo más corto, más cantidad, menos cantidad. Entonces, claro, yo me adapto mucho a lo que es el cabello y la largura que lleva. Entonces, hay, por ejemplo, Laura lleva su pelo con 2 mallas de relleno. Hay gente que le pongo una o ninguna, depende. El pentinat típic de valenciana o falleres remunta al segle XVIII, quan les dones arreplegaven el seu llarpel en una trossa patint xicotetes modificacions amb el pas dels segles, però mantenint la seva essència. Un gran coneixedor dels orígens i un home que ha complit el somni que perseguia des que va obrir la seva primera perruqueria en el seu poble natal, Massamagrell. És ara des de València qui amb orgull reconeix que el secret del seu treball és la il·lusió, l'amor i l'afecte pel que fa. I el resultat i la bellesa que les seues tècniques otorguen a les reines i protagonistes de la festa té la seua recompensa. Així treballen les mans de qui engrandeix un dels pentinats tradicionals més coneguts de les festes regionals espanyoles. Muchísimas gracias. No abandonamos ese pasaje Ripalda y tenemos a Carles Ruiz en el Espai Ripalda, un espacio donde podemos encontrar de todo, ¿no? Hay complementos de indumentaria valenciana, aderezos, peinetas, zapatos, un excelente fotógrafo, las mejores mantillas con Juanma Me Encanta, puntillas, todo tipo de antigüedades, artículos y complementos para comisiones falleras, para falleras mayores, en definitiva, un sinfín de objetos falleros, un multiespacio fallero, el único en la ciudad de Valencia donde podemos encontrar prácticamente de todo. Y aquí tenemos con nosotros a su director, a Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl Garrido, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, gracias por estar aquí con vosotros un día más. Que ahí tenemos, ¿no? Espai Ripalda, que siempre nos oferta todos los productos del mundo de las fallas, complementos de la indumentaria tradicional valenciana. Pues sí, ya llevamos 4 años, la verdad es que el tiempo pasa muy deprisa, junto a vosotros desde el primer día, y encontramos de todo, como tú dices, ya con los últimos remates de última hora, de entregar zapatos, pero muy contentos, la verdad. Bueno, que está abierto todos los días. Todos los días, menos los domingos, que también tenemos derecho a descansar. Bueno, así que a partir de mañana podemos encontrar complementos y todos los artículos falleros para estas fallas, disfrutar de la fiesta, ¿no? Sí, señor, así estamos. Ahora ya lo que es el tema fallero, todas las falleras ya están listas, preparadas. Sí que tenemos una serie de complementos que son cositas de última hora que seguro que las se pueden encontrar allí. Bueno, pues que en Espai Ripalda podemos encontrar todas estas cosas y muchas más. Y aprovechamos que tenemos aquí a la segunda generación de este Espai Ripalda para darle un Mabel, un snack crujiente delicioso de chocolate que siempre está como Espai Ripalda al lado de las fiestas falleras. Así que, toma, por lo bien que te has portado, un Mabel. Ahora, tu hermano por llegar tarde no tiene. Así que, ¿qué le decimos a la gente? Gracias. Gracias, muy bien, y felices fallas.
Gracias. Pues nosotros seguimos en esa plaza del Ayuntamiento de Valencia, disfrutando, gracias chicos, disfrutando de esta onceava mascleta, insisto, Tomás de Benicarló, una empresa que se fundó con el objetivo principal de diseñar y crear espectáculos pirotécnicos únicos y exclusivos para cada cliente. Esta empresa llegó en 1996 a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, la Maestranza del Fuego. Y digo bien, la Maestranza del Fuego, en una jornada donde ya han comenzado los actos taurinos en el coso de la calle Játiva. Así que ya saben que gracias a la Diputación de Valencia, una vez más, tiene lugar esta feria de marzo, esta feria de fallas. Una vez más, gracias a la Diputación de Valencia. Así que comiencen ya esos diferentes corridas de toros. En el día de hoy, entre otras, un cartel excepcional, entre otros, se encontrará aquí y se encuentra ya en la ciudad de Valencia disfrutando de esta fiesta fallera un año más, el Fandi. Así que, insisto, si no tienen esas entradas, corran ya a esas taquillas de la Plaza de Toros a disfrutar de esa feria, una vez más, de fallas, gracias a la Diputación de Valencia. Y nosotros seguimos, ya saben, Tomás de Benicarló, el pirotécnico, en el día de hoy protagonista, sin duda, en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, en una jornada donde el viento azotea y de qué manera, y vemos imágenes de los árboles, y pendientes también de esos trabajos de los artistas falleros, que ayer estábamos en diferentes plazas y demarcaciones de la ciudad de Valencia, pues para disfrutar de esos espectáculos falleros. Y sin duda, pues están todos pendientes de la meteorología, de la lluvia, del viento y de todo aquello, ¿no? Que, por desgracia, son factores en contra para esos artistas falleros. Nosotros seguimos con una familia de indumentaristas que sin duda, pues, tiene mucho que contar. Son los amigos de Agustín Yamaya, vienen de Algemesí, y no es que en Algemesí no haya fallas, que hay muchas, pero y de muy buena calidad, pero es que como las fallas de Valencia, ninguna. Como esta mascleta, ninguna, esto, Agustín. Esto es un placer estar aquí y es la maestranza de las mascletas. Bueno, Agustín Amaya, que ya todo preparado, todo listo ya para irnos de vacaciones, ¿o no? Pues todavía no, esperemos que antes del jueves vengan a recoger todo lo que tienen que recoger la gente, porque todavía no hemos acabado. Vinetas y aderezos, ¿aún te quedan manos? Manos tenemos para lo que nos pidan. Pero que estamos terminando para que la gente venga a recoger y eso, y aprovechando para hacer para las rebajas que estamos fabricando, y estamos rematando cositas para el día 20 que empieza la rebaja. Y ya. Si te duele la mano, tienes un problema, ¿eh? No, problema ninguno. No, las manos, no tienes un problema tú, porque tienes aquí tres ayudantes que te pueden ayudar, ¿eh? No, estos ya van cogiendo. Miedo me dan estas bestias. Y ya van ahí haciendo pinitos con los martillos y los cinceles, van ahí ya viendo. ¿Vosotros seguís el papi o no? No. ¿Está el trabajo del papi? Sí. Bueno, pues ahí está Agustín Yamaya, también unos amigos que han querido estar en este balcón del Ateneo Mercantil de Valencia, en este lugar privilegiado para los valencianos, aquí en esta zona chill out, que está abierta pues los 365 días del año. Nosotros viviendo ya los últimos minutos de la mascleta. Señor Pirotecnic, a punto ya de comenzar esa mascleta. Y cada día, en torno pues a los últimos minutos de las mascletas, en torno a estos últimos minutos, el que es protagonista es único. Es el señor del casco verde. Él se llama Juan Pinazo, más conocido como el Algarrobo. Así que, ¿queréis saber a qué se dedica, qué hace y por qué lleva el casco verde? Pues vamos a conocerlo aquí en exclusiva en 7 Televalencia. Cada dia de l'1 al 9 de març, quan el rellotge de l'Ajuntament marca les 3:59 hores, Juan Picazo, més conegut com el Algarrobo, dona l'avís perquè puga començar la mascleta. Des de baix, amb la mirada fixant les manetes del rellotge del cap i casal, espera per a posar-se el casc verd, que, sens dubte, el caracteritza i identifica. El casco verde significa que hay luz verde para empezar a mascletar, y este casco me lo regalaron la fallera mayor y Félix Crespo cuando era concejal de Pérez y Fiesta. Y con mucho orgullo. Sense importar-li el xiulí dels impacients, mira la balconada on esperen les falleres i dona així el peu a la frase que tots i totes esperen sentir. Senyor Pirotècnic, pot començar la mascleta!
pero desde primera hora ya está la plaza del Ayuntamiento. Menos mal, venimos mi hijo y otro más a las 7 de la mañana para revisar el perímetro de 5 metros, ponemos las vallas, que nos falta arena, que salga todo bien, y luego a raíz de esa hora ya hace el montaje de vallas, el perímetro de seguridad y alguna cosa más que puede pedir policía local o bomberos. A partir de les 3:45 hores està pendent del rellotge, perquè el primer tren d'avís l'ordena quan falten 10 minuts i el segon als 5. Y como ahí digo, no pueden haber errores. Sí, además de verdad, porque el tema de lo que es una maqueta o la función de la infraestructura que llevamos aquí, cada falla es prescindible, no puede fallar nada. Una figura indispensable y desconeguda per a molts y per a qui el rellotge no es para. Cuando le pregunten por la su jubilación. Y de momento me quedan 4. Este año miré, pero el año que viene vuelvo a ponerme el casco verde, hasta que cumpla la edad correspondiente. Mentre continuen els ganes de pólvora i la cosa va de bo. Ahí tenemos ese algarrobo con el casco verde, insisto, protagonista en ese preludio cada día en torno a las 2 de la tarde en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. ¿Quién es? ¿Qué nos contaba Juan Pinazo? A las 5 de la mañana, cada día lo digo, a las 5 de la mañana vienen los operarios del Ayuntamiento de Valencia para ayudar, para organizar, para colaborar, para que todo esté previsto, para que la seguridad, ante todo, sea la protagonista de estas jornadas de 19 días en torno a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahí teníamos a Rocío Giluncio, fallera mayor de Valencia, junto a Rocío Gómez de Los Ángeles y junto a sus cortes de honor. Ellas comparten ese micrófono para decirlo de señor pirotécnic, spot comenzar la mascletá. Pues ahí tenemos, con esa alegría tan radiante, tan guapas como siempre, y pues con piño de Magagárraga, con los tres moños, porque hace frío, y esto pues se tienen que abrigar bien porque quedan muchos días, y aún quedan días por delante largos, tensos, y sobre todo muy importantes para ellas. Un año muy especial en el que están viviendo las máximas representantes de la fiesta y que nosotros estamos compartiendo con ellas, junto a ellas, cada día aquí en torno a las 2 de la tarde, aquí en Siete Valencia, también en todas las televisiones locales, y que compartiremos hasta el 19 de marzo. Estaremos en directo, pero atención, quiero adelantar ya que estaremos en directo también en las jornadas del 15 y el 16 desde la Junta Central Fallera para entregar, no nosotros, pero sí dar a conocer ese veredicto de los premios de las fallas 2018. Así que bien atentos, porque Siete Valencia no solo va a estar en las mascletas, estaremos el 15 y el 16 desde la Junta Central Fallera para conocer las fallas ganadoras de todas las categorías, el concurso de fallas de la Junta Central Fallera y también el Día de la Crema. Ahí tenemos al Algarrobo, nos quedamos con la décima mascleta, nos quedamos con esta mascleta, sin duda, de la pirotecnia Tomás de Hermanos. Nos quedamos con la pirotecnia Tomás de Benicarló, de esa alcachofa al sel, y a disfrutar de esa mascleta en este segundo domingo de marzo. Señor pirotécnic, pot comenzar la mascleta.
Tomás de Benicarlo. Ahí lo tenemos, 11ª mascleta del calendario pirotécnico. Un día más, sin duda, disfrutando de estas mascletas, espectaculares mascletas, conforme acercándose a ese 19 de marzo. Ahí llega la alegría, sin duda, del equipo de Tomás de Benicarlo, que celebran, como no, esa magnífica mascleta en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ahí tenemos la alegría, los abrazos de emociones tras un trabajo duro, no solo en el día de hoy, en los últimos meses. Tomás de Benicarlo, una vez más, pues que ha venido dispuesto a hacernos disfrutar a los valencianos, y lo han hecho, y de qué manera, en ese balcón de la Industrial, donde tenemos a las máximas autoridades locales y también autonómicas. Ahí tenemos al alcalde de la ciudad de Valencia, Joan Ribó, y también al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que hoy no han querido faltar a esta cita en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Esperando ya las máximas representantes de la fiesta fallera en una jornada importante, porque hoy, esta tarde, tras esta mascleta, se van a comer a un casal fallero, como es habitual y típico, y después volverán a esta plaza de Valencia, en este caso a disfrutar de la cabalgata del patrimonio, que tendrá lugar aquí, en las principales calles de la ciudad de Valencia, calle La Paz, calle San Vicente, hasta desembocar aquí en la plaza de Ayuntamiento de Valencia y acabar en Carlos Sotelo, junto a la estación del norte, esa cabalgata del patrimonio que tiene lugar en el día de hoy aquí en la ciudad de Valencia. Nosotros seguimos con más protagonistas en este Ateneo Mercantil de Valencia, con muchos amigos que nos quieren visitar cada día y que quieren disfrutar, pues, no solo de las mascletas, también quieren disfrutar de las fallas, de la fiesta fallera y del ambiente que se vive en sus comisiones falleras y aquí en pleno corazón de la ciudad de Valencia. Y tenemos amigos que nos visitan, que nos ven cada día y que, sobre todo, fallas recomendables para visitar estas fallas 2018. Hablamos con los amigos de la falla Peu de la Cruz, una falla más que este año está de enhorabuena, porque obtenían premio Raga al Ninot de José María Chiquillo, Joan Ribó, ahí que está ahí Joan Ribó, diciendo, oye, que José María Chiquillo está ahí haciendo mucho por la Ruta de la Seda, y Joan Ribó y el equipo de Grech y compañía aquí están aquí, abriendo la ciudad y aportando un poco a la fiesta. Pues ese niño también representativo, premio Raga y mejor Nino de la sección. Así que están de enhorabuena los amigos de Pedro de la Cruz, una falla que irá de la Ruta de la Seda y que hay que visitar. Buenas tardes, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada, bueno, encantada de las fallas, de estar aquí. ¿Cómo va la falla? Fenomenal, súper chulas. Espectacular. Y una falla que hay que visitar, sin duda, la falla de este año, Peu de la Creu, porque sin duda es una falla que habla de lo nuestro, ¿no? Que es la Ruta de la Seda tan propia y tan nuestra, ¿no? Claro, es una apuesta por la cultura valenciana, es una apuesta por que se conozcan las tradiciones, ¿no? La seda, que es historia viva de Valencia. La seda que es viva, es el lema que se está diciendo, la seda está viva. Valencia. Estamos de enhorabuena, porque ya tenemos esos dos primeros premios. Ahora vamos a ver el primer de falla. Vamos, muy bien, esperemos que sea un buen premio, pero sobre todo lo que queremos es que sea una falla que represente a Valencia, que muestre la cultura y que guste a los falleros, a la comisión. Porque los premios ya sabemos que es una cosa que depende del jurado, pero lo importante es que nos guste la falla y diga algo. Los niños de Pedro de la Cruz, ¿cómo lo pasáis? Genial, nos lo pasamos muy bien. ¿Por qué hay que ir a Pedro de la Cruz? Pues porque somos una comisión de las más antiguas de Valencia, con mucho arraigo, muy falleros, que damos siempre la bienvenida y acogemos muy bien a todo el mundo. Lo pasamos en grande y además tenemos muchos actos culturales, como hoy, por ejemplo, que hemos ido a visitar el Museo de la Seda para hacer honor al lema de nuestra falla y tener un poquito más, todos, un poquito más de cultura sobre el tema. Bueno, y aquí tenemos el libre, ¿no?, de Pedro de la Creu. Sí, este es el libre que hemos hecho, con el tema monotemático de la Ruta de la Seda. Libre es normalito, pero muy bonito, porque tiene todo un artículo de José María Chiquillo que nos explica y nos hace conocedores de la Ruta de la Seda, todo lo que supone eso. Vuela lejos, vuela al oriente con Turkish Airlines, pero sobre todo vuela muy lejos, viaja en la ruta de la Seda este año con los amigos de la falla Peu de la Creu, una falla que hay que visitar estos próximos días en las fiestas falleras a los amigos de la falla Peu de la Creu. Enhorabuena. Y hacemos una invitación. Venga, chicas, que vayan a donde tienen que ir estas fallas. A Pie de la Cruz. Dicho queda, a Pie de la Cruz. Nosotros seguimos disfrutando de esas excelentes imágenes de la llegada de Tomás de Benicarlo. Así que, de Peu de la Creu, a ver si me traen unas alcachofas de Benicarlo. Gracias, chicos. Y nosotros seguimos disfrutando de esas primeras fotografías de los pirotécnicos en ese balcón de la Casa Industrial. Ahí tenemos a los máximos representantes también de la fiesta fallera
también políticos. E insisto, en una jornada donde comienza ya, ahora sí, comienzan ya las plantas, no solo en la sección especial, hoy ya comienzan a alzarse los principales monumentos en todas las categorías de las fallas de la ciudad de Valencia. No solo especial ya, están en la calle, así que ahora ya sí que crucemos los dedos y pendientes de la jornada de mañana y pasado, que el viento va a ser protagonista y aún está ese proceso de construcción de las fallas, ese proceso de grúa, de levantamiento de las principales piezas. Y atención, el viento no es el principal enemigo de los artistas falleros en estos días de fallas. Así que pendientes de esas jornadas, de esos días, aquí estaremos también en 7 Televalencia, pero sobre todo pendientes de toda esa actualidad en el diario digital www.vivelasfallas.es. Seguimos con más protagonistas en este Ateneo Mercantil de Valencia, pero sobre todo seguimos con más protagonistas en ese balcón de la Casa Consistorial. Ahí se encuentra cada día nuestro compañero Kiko Hallado y Pascual, que esperemos que mañana estará un poquito mejor de la voz, y si no, pues si nos avisa un poquito con tiempo, seguro que viene nuestra compañera Eva Torán, corriendo donde está, y viene corriendo pues a informarnos de la fiesta fallera y a entrevistar a valencianos, a turistas y a forasteros que vienen a disfrutar de la fiesta de las fallas, porque esta es la grandeza de nuestra fiesta. Ayer, por ejemplo, en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, en torno a las 6 de la tarde, Pues grafiteaba esa falla municipal por parte de los máximos representantes de la fiesta, junto al uno de los diseñadores de la falla, Okuda. Pero ayer también disfrutábamos, como no, de dos actos importantísimos al Cape Casal. Uno era plantar la esperanza, y ahí estaban todas las máximas representaciones municipales, excepto el Partido de Compromís, estaba Partido Socialista, Partido Ciudadanos y también el Partido Popular en esa Planté la Esperanza de la Falla Palleter. Ahí se encontraban, pues para todos, junto a las más de 200 mujeres que participaban en ese Planté la Esperanza, gracias una vez más a la obra del artista Manolo García, con ese fantástico Palleter de vareta. Pues ayer se quedaba plantada la esperanza en la falla Palleter, una falla que hay que visitar, que hay que disfrutar y que hay que también colaborar con la misma hasta el próximo 19 de marzo. Y atención, porque tendrán una crema también muy espectacular con alguna que otra sorpresa. Así que es otra de las citas, y esta misma tarde también a las 7 de la tarde en la falla Sánchez y Bergón Turia se plantará también una falla al tombe, la primera falla dedicada 100% a una de las fiestas más importantes de la ciudad de Valencia. Junto a las fallas es la festividad del Corpus, y ahí estará el bueno del artista Juanjo García un año más en esta mítica falla de Sánchez y Bergón Turia, plantando esta tarde a partir de las 7 de la falla de la tarde, plantando esta falla, perdonad, al tombe, una falla que va dedicada con mucho ingenio y gracia, dedicado 100% a la festividad del Corpus. Pero siguen las plantadas, siguen los santos falleros en todas y cada una de las demarcaciones. Ayer fue la primera jornada donde las verbenas salieron a la calle. A partir del 15 volverán todas esas verbenas a salir a las calles, y a que los valencianos y todos aquellos que se acerquen a esta ciudad de Valencia en los próximos días puedan disfrutar en un fin de semana, el próximo intenso, donde se espera cientos y cientos, miles y miles de turistas por la parte de las diferentes vías, carretera, también el servicio de Renfe, que como cada año pues aumenta ese transporte vía Madrid, para que la gente de Madrid, que es festivo en la capital de España, pueda disfrutar de esa fiesta fallera en un puente fantástico, donde las fallas son patrimonio y volen compartir ese patrimonio junto a tots els valencians. Así que pendents de ese balcó de la Casa Industrial, serenem fins al balcó, porque ahí está ya, como siempre, el nostre company Quique Collado. Bueno, y estem así en el balcó de l'Ajuntament de la nostra família, en Rocío y Daniela. Hola, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ya estem ahí, ya estem en fallera. Esta sí que es la semana gran, ¿eh? Ahora no podem dir res. Sí, ahora ya estem a la semana fallera. ¿Has pogut parlar en Okuda, en Òscar? No he pogut parlar en ell, però m'he fet una foto. T'has fet una foto, molt bé. I esta vesprada, cabalgada del patrimoni, eh? Sí, tinc moltes ganes. No hi ha que faltar. No hi ha que faltar. I este matí que has fet?
Hem anat al Paso Doble. Al Paso Doble, què tal? T'ha agradat? Molt bé, m'ha agradat moltíssim. Quina música, les bandes de música que són Big Beat, que sí? Sí, m'ha agradat molt. Molt bé. Rocío, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Esta mañana nos han presentado nuestro Paso Doble. Ayer tuve la oportunidad de poder pintar mi falla y muy feliz. ¿Cuántas emociones y sensaciones, verdad? Sí, sí, son muchas cosas juntas, pero bueno, me hace la mujer más feliz del mundo. Claro que sí. Y esta tarde, cabalgata del patrimonio. Somos patrimonio, hay que estar ahí. Sí, bueno, tengo muchas ganas porque, bueno, es una cabalgata que creo que va a ser bastante chula, bastante divertida y luego además vamos a cenar a mi falla. Bueno, eso también, muy bonito. Dedicarle un tiempo también a lo suyo, a la familia y en este caso a la Merced, ¿no? Sí, además ayer, por ejemplo, por la noche tampoco tuvimos nada y pude bajar a la falla, cenar con ellos, que era la cena de mi fallera mayor, de Begoña, y muy bien. ¿Cómo al Club Rociero? Muy bien, muy contentos. Muy bien, bueno, pues nada, a seguir que empieza la Semana Grande. A todo el mundo, a todos los niños y niñas de la comunidad valenciana, ¿verdad, Daniela? Que se animen, que estén ya en falle. Sí, que se animen. Muy bien, Rocío, lo mismo, que empezamos ya la Semana Grande. Ahora no hay excusas, ahora hay que vivirlas intensamente y en la calle, que es donde toca. Exacto. Muy bien, pues nada, felicidades, enhorabuena y a seguir disfrutando. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, gracias. Torneo enseguida en el señor presidente. Muchísimas gracias, Quique Vendés. Muchísimas gracias, Quique Pendez. Gracias, Quique Pendez, del presidente de la Generalitat. Y aquí están los falleros amigos de Pueblo de la Creu que me están haciendo la vida imposible. Me están diciendo, vente a comer, vente a cenar. Y es que si tuviéramos que llegar a todas las fallas y a comer y a cenar, a nosotros nos encantaría, ¿eh? No solo a mí, a todos los compañeros del equipo de Sitio Valencia. Pero es que, bueno, tenemos al final la agenda totalmente ocupada. Pero vamos, intentaremos llegar a todas las comisiones, a todas las fallas. Y nos gustaría llegar, insisto, a todas. Ayer hicimos un buen maratón por la tarde de intentar llegar a todas las fallas, pero es complicado. Pero bueno, lo agradecemos a todas las comisiones que no solo vienen aquí a la Ateneo Mercantil de Valencia, que también a través de vía mensajes, a través de redes sociales, invitan al equipo de Canal 7 de Valencia para que nos acerquemos, evidentemente, a disfrutar de su singular, de su fiesta fallera en cada una de las comisiones. Y aquí estamos, pues compartiendo, cómo no, bueno, esas risas que compartimos, porque esto es lo que tiene la fiesta de las fallas, ¿no? La fiesta de las fallas es mucho más que quemar pólvora a las 2 de la tarde, mucho más que implantar un monumento, aunque es la esencia de la fiesta de las fallas. La fiesta de las fallas es hermanor, es cultura, es, sin duda, compartir los valores de padres a hijos, de una tradición que, sin duda, y lo decían hace poquito, ¿no?, expertos en la fiesta, que el mejor dinero invertido para una familia, para un padre en cultura, es hacer a su hijo fallero. Y es que es verdad, porque esos patrimonios, esos valores, esos, esa educación de compartir, de ayudar y de estar junto a los demás, se vive y se experimenta en un casal fallero. Y esa es la verdad que la mejor cultura que pueden invertir un padre en su vida es apuntar a su hijo a ser fallero en esta fiesta tan grande. Pues pendientes del presidente, pendientes de muchas cosas en esta plaza de Ayuntamiento de Valencia. Yo os invito a que esta tarde, pues ahí tenemos al presidente de la Generalitat Valenciana, como no, al señor presidente Ximo Puig. Ni plucha ni red. I què millor, Cloenda, a la retransmissió d'avui que el senyor president de la Generalitat, en Ximo Puig. Bueno, gràcies per estar ací, enhorabona, felicitacions. Ja estem en falles, ja estem en el nostre patrimoni. Pues sí, ja estem en falles. Jo crec que és un moment meravellós el que estem vivint ara i el que hem de continuar vivint estos dies. Perquè aquestes seran les millors falles de la història, que ningú tingui cap dubte. L'any que ve ja parlarem, però este any seran les millors de la història i estic segur que les hem de viure així, amb la màxima passió, la màxima intensitat. Els valencians som gent treballadora, però gent que sap fer festa quan toca. I és que diu això segur perquè el poble valencià s'implica sempre, cada vegada més, creix en la cultura, en la seva identitat, i això estem veient-ho. Sí, jo és que crec que a més les falles són un vector que uneix moltes mirades dels valencians i moltes facetes artístiques. Es parla de la música, es parla de la pirotècnia, dels vestits, dels propis trajes, de lo que significa també els llibrets, l'escriptura, la literatura. Tot això, sí, sobretot els monuments artístics, no? Per tant, les falles són molt més de lo que algú pugui entendre en un moment determinat. Són un exercici de valencianisme per tots els costats. I com a màxim exponent de la nostra comunitat, a tota la gent que ens veu arreu del món, què li diria, què li recomanaria per gaudir d'aquestes falles com pertoca? Vindre. O sigui, lo primer, vindre. Que vinguen. No es pot entendre bé
esta festa si no se viu intensament. Perquè és veritat que avui València està plena de gom a gom de gent, està per tot arreu. Jo venia de la Generalitat i me costava arribar una hora abans ja, no?, de la mascletà. Però se viu des de l'harmonia, des de la convivència, des de la pau, des de l'hospitalitat. La Comunitat Valenciana és una terra hospitalària, una terra acollidora. I això és el que se viu cada dia, sí, en el carrer, en les festes, en harmonia, en bon rotllo, no? Vull dir que això és el que és fonamental. I per tant, hi ha que viure les falles, hi ha que vindre i hi ha que aprofitar que tenim aquesta gran festa Patrimoni de la Humanitat. I l'última pregunta, que sabem que té una agenda molt complicada. Què li ha paregut aquesta mascleta grandiosa? I sobretot, hi ha que fer un xicotet guinyo, enguany el sexeni. Sí, bueno, jo crec que ha sigut una... Bueno, a mi és veritat que han tirat la mascletà una gent de Benicarló que jo conec, que els admire des de fa molts anys, però la veritat és que objectivament ha sigut una gran mascletà. Jo crec que ha tingut un ritme extraordinari, ha tingut una vistositat moderna, jo crec que de veritat cada vegada se fan coses més extraordinàries en la pólvora i la veritat és que s'emplea la pólvora per a un fet festiu. Ens té que alegrar a tots, no? Perquè la veritat és que cada dia estem veient com la capacitat que tenen els artistes és extraordinària. Pues bueno, se vegem en agost en el sexeni, clar. Clar que moltes sí, gràcies. El sexeni es veiem. Moltes gràcies, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu. Adéu, us despedim de la cita del balcó de l'Ajuntament demà més a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies, se n'anem, perquè no tinc temps per a més. Així que adeu, adeu als amics de Castelló, que avui finalitza la festa fallera. Però, sobretot, gràcies a tots els companys que cada dia estem així, des del primer hora del matí, treballant per a aquestes mascletats siguin una realitat. Així que gràcies als companys tècnics de Set del València, gràcies a tots els treballadors vivint les falles. I xin al carrer, que la festa està al carrer. Adeu!